Señores, muchísimas gracias por continuar acá en La Cosa Como Es. He decidido tener una conversación que es una preocupación de mucho tiempo. Durante diversas ocasiones he visto, tanto, sobre todo en la televisión, una costumbre, por ejemplo, violan a una niña en un pueblo, viene un periodista local, un corresponsal, entrevista a la mamá. Vi una entrevista que me dejó pensando, o sea, la niña de espaldas y la mamá de frente, diciendo, a mi hija la violó su papá en tal situación. Y yo pensé en todos los niños que son compañeros de esa niña, en lo que va a ser la vida de esa niña de ahora en adelante. Y es una imagen que se repite en diferentes circunstancias. Recientemente vi a una señora que salió diciendo que a su hija y a varias de sus hijas el marido de ella le había hecho tal y tal y tal cosa, pero así, a la franca. Y eso salió en un periódico que lo publicó en su red de Instagram. Y lo grande de eso es que la Procuraduría General de la República le respondió como que estaban hablando normalmente. Nadie reparó que eso no es posible. Entonces, Ivonne Guzmán es psicóloga y es una persona además sensible frente a estos temas, colaboradora de este programa, y le he invitado para hablar de ello. Ivonne, buenos días. Muy buenos días, Edith Febles. Dinos lo que pasa ahí, cómo le afecta. ¿Por qué? Porque la ley lo establece y eso tiene un fin. Y quiero, además del aspecto legal, básicamente es decir las consecuencias que tiene para una niña, por ejemplo, que es abusada sexualmente, que su caso se exponga público, que lo sepa todo el mundo. ¿En qué le afecta eso? Sí, mira, Edith, lamentablemente estamos confundiendo las denuncias con la visibilización de los temas traumáticos de los niños. Cuando un padre pone una denuncia, es muy lamentable que va a una institución a poner una denuncia de algún suceso que está traumatizando a su hijo o a su hija, y esta instancia que tiene el poder de proteger al niño y de investigar con el adulto lo que está sucediendo. Entonces vemos de que se queda dentro de un folder el caso y la madre tiene que utilizar algún tipo de medio de comunicación para hacer la denuncia. Entonces ya no estamos haciendo la denuncia a la instancia que va a proteger y va a cuidar a la niñez, sino que vamos a visibilizar para que el pueblo completo, República Dominicana completa, sepa lo que está sucediendo. El impacto que esto va a dejar, las secuelas que esto va a dejar a la niñez de nuestro país, vamos a tener síntomas, vamos a clasificarlo bien, vamos a tener síntomas físicos, pesadillas, recurrentes pesadillas, trastorno del sueño, trastorno con la conducta alimentaria. A nivel emocional, vamos a ver cómo estos niños van. El peor escenario es el suicidio generado por una depresión. Entonces, si yo no tengo un agente de protección, si yo no tengo a un padre, a una madre y a una institución que me dé la protección necesaria para ser un niño, una niña integral, entonces el peor escenario es el suicidio. Antes de llegar a esto, tenemos la depresión, tenemos el aislamiento, el joven que siente que no tiene las fuerzas necesarias para seguir. Muchos de los agresores utilizan el poder, el chantaje, la manipulación. Y entonces, cuando utilizan estos fenómenos, el joven siente que es culpable. Pero al visibilizarlo a través de las redes sociales y no tener el filtro, el joven va a tener la vergüenza de que en la escuela me van a señalar como el niño que fue abusado por su tío. Exacto. El niño que fue abusado por su padre. Y se secretean. Y el secretismo. Entonces, aquí el tema de la visibilización del abuso sexual infantil, más que visibilizar al niño, a la madre, vamos a castigar con lo que dice la ley al responsable, las sanciones y a todos los actores. El abusador se alimenta de una cultura de silencio. Sí. Si vemos ese video que fue bien traumático, porque es un tipo de violencia intrafamiliar, porque no solamente se agrede a las niñas, sino que a la madre de las niñas, pero también al papá de la madre. Si vemos toda esa cadena y una supuesta protección al agresor, yo no sé, ¿tú sabes quién es el rostro? Del agresor no. Lo que sabemos es de la víctima. Pero salió la mamá. Eso fue en el periódico El Nuevo Diario, en su versión digital. Y quiero invitar a los amigos del Nuevo Diario, porque
otro. Y digo el Nuevo Diario como puedo decir otros medios que lo hacen, pero esa última que estamos refiriendo, guardo esa triste memoria, fue en su edición digital. Así es. ¿Qué deben hacer los medios de comunicación? Porque a veces hay periodistas que se lo preguntan. Yo recuerdo que trabajando, por ejemplo, en prensa escrita, a veces un fotógrafo se acercó y me dijo, Edith, vamos a hablar sobre las fotografías que deben ser. Entonces, no necesariamente la gente hace eso por maldad. A veces también el desconocimiento. Hay un primer estadio, que es el del conocimiento, el de saber. ¿Qué se supone pueden hacer los medios de comunicación para prevenir que este tipo de revictimización, y ahí quiero que usted también nos diga qué significa esa palabra, ocurra? Mire, Edith, el Código del Menor, la Ley 136-03, plantea que los medios de comunicación deben de ser sancionados con de un mes a un año cuando se visibiliza cualquier tipo de acto que haga daño a la integridad de un niño, cuando se expone una foto o algún video que daña la integridad de ese niño. Y cuando hablamos de tema de abuso sexual, estamos hablando que es uno de los trastornos que va a generar en el niño mayores efectos. Entonces, el impacto que tiene en el desarrollo integral del niño es lo que debemos de cuidar y de guardar. Hay instituciones que tienen esa responsabilidad. El medio se queda en un estado de, ok, tú fuiste y colocaste la denuncia y no te hicieron caso. Ven, nosotros te ayudamos. No lo hacen con mala fe en la mayoría de los casos. Lo hacen precisamente para que la justicia, porque estamos viviendo en unos tiempos donde la presión mediática son los que están haciendo que se ejerza la justicia. Entonces podría sacar las manos, por ejemplo, las manos de la madre. Usted puede sacar las manos, usted puede sacar los ojos, o usted puede buscar una figura de un niño de lejos, y también puede poner la pantalla con un color y poner en letras. O sea, hay mil maneras que no sea poner a la madre de frente contando, como vi yo ahí, ese señor a mi hija le hizo esto, le hizo esto, le hizo esto. Recuerdo otro canal que hizo lo siguiente, y fue que la niña había sido abusada sexualmente por su hermano mayor. La niña estaba acostada en la cama y la periodista se pone detrás con un micrófono y le dice, ¿qué fue lo que te hizo tu hermano? ¿Cómo lo hizo? Ahí entramos a la revictimización, porque le estamos demostrando a la niña que el suceso que le pasó puede que ella haya sido que lo haya provocado. Entonces, traer bajo un escenario donde la niña o el niño no está listo para exponerlo, porque debe de ser expuesto con profesionales. Y de hecho, Edith, de hecho, aquí tenemos una unidad de atención para niños, niñas y adolescentes. Tienen algo que se llama cámara de GESEL para hacer las entrevistas. Sí. Se graban esas entrevistas para no repetir el evento del niño, de que delante de un abogado se le pregunte qué fue lo que te hizo. Y luego delante de un juez se le diga, ¿qué fue entonces lo que te dijo? Que fue algo que se superó aquí en los últimos años, porque antes los muchachos tenían que ir de tribunal en tribunal, de audiencia en audiencia, repitiendo lo que le había pasado. Y si eso es duro para un adulto, para una mujer adulta, imaginemos para un niño. Mire, Edith, hay algo que se llama en psicología mecanismo de defensa, que cuando hay un evento que es traumático, el ser humano utiliza como estrategia de protección la negación. Entonces, estos jóvenes que están expuestos o estos niños que están expuestos a situaciones traumatizadas, lo que hacen es que bloquean, que niegan que ese evento sucedió para no revictimizarse, para no recordar el evento traumático. Es como que nosotros tomemos a las personas que vivieron en la Segunda Guerra Mundial y han perdido a sus padres, han sido abusados sexualmente, y que uno le diga, pero cuéntame, vamos a hacer una historia, y que todos los meses vaya un periodista a preguntarle cómo fue que sucedieron las cosas, el evento. Entonces estamos activando esas emociones desreguladas en el ser humano, que al final de cuentas, el impacto emocional va a ser tan severo que hasta para tener un proceso terapéutico se tiene que extender más el tiempo. Nosotros tenemos que tener cuidado de no activar en estos casos de estos niños esas situaciones traumatizadas. Se debe de regular las emociones con un plan de tratamiento y con un profesional de la conducta especializada en traumas infantiles. ¿Por qué la violación sexual duele tanto? ¿Por qué? Y yo leía la carta de un escritor dominicano que decía, es como que el ser se me rompió.
me llevó a las profundidades más oscuras. Quizás el abusador sexual, ese hombre que viola a su hijo, que viola a una pequeña, que abusa, no tenga idea, es probable, del daño tan grande que le está causando. ¿Por qué es que el ser humano padece tanto y eso le queda hasta el final de sus días? Es que se rompe todo tipo de vínculos saludables. Se supone que la familia es la encargada de brindar la protección y la seguridad a un ser humano desde sus primeras bases. Entonces, cuando un padre o una madre abusa, o el padre abusa y la madre calla, consiente ese abuso sexual, estamos diciéndole al niño o a la niña de que es la única forma que se tiene para amar, pero amar hasta ese sufrimiento, porque cuando el niño compara con otras familias y ve que eso no se da en otras familias, entonces se rompe el vínculo, se rompe el apego. El peor también escenario para este caso es que ese resentimiento que está viviendo alguien que padece abuso sexual sea guardado para repetir ese modelo. Porque dicen eso, que quien ha sido violado tiene un cierto riesgo de violar de nuevo. Tiene riesgo, pero no va a ser un determinante. Ah, ok. Depende de las circunstancias. Depende de... El abuso sexual va a afectar, dependiendo de varias variables, la duración, la cercanía, el tipo de sexualidad que tenga el abusador. No es lo mismo ser abusado siendo un niño por un varón que por una hembra. Los efectos van a ser... La forma del abuso, si fue a través de la violación o si fue a través del incesto. O sea, no es lo mismo un desconocido que un padre o que un hermano. O sea, que aquí los efectos del abuso sexual, por eso es que es un tema especializado, debe de medir según la personalidad que tenga el niño, la edad del niño. Yo creo que para los periodistas una buena guía para saber qué hacer es pensar que es hijo propio. Así dice de que había un anuncio así que decía, imagine que usted va en la calle, imagine que viene un niño, imagine que le tira la esponja contra el vidrio de su vehículo y va a limpiar el vidrio de su vehículo, imagine que cambia el semáforo de color y que el carro arranca y que el niño se quedó así, que casi se cae. Ahora, imagine que es su hijo. Así es. Cuando uno imagina que es su hijo, todo cambia. Es que ahí entra el tema de la empatía. Exacto. Ponerse en el lugar del otro. Con los niños esa es una buena fórmula para ser ético. Gracias, Ivonne, por estar esta mañana acá. Sí, siempre provechoso gracias. Hablar con Ivonne. Ivonne está en su cuenta de Twitter. Cuando te encontramos en Twitter, ¿cuál es tu dirección? Arroba. Con, arroba mi007g. Y arroba. En Instagram, ajá, mi007g. Y en Instagram, Ivonne Guzmán. Se lo vamos a poner por escrito, es un encargo para nuestro productor. Mm-hmm. Gracias, Ivonne. Nos encontramos de nuevo, señores, seguimos acá, la cosa como es.